Buenas. En el presente objeto de aprendizaje vamos a ver un colectivo especialmente vulnerable como son los menores inmigrantes no acompañados y su régimen jurídico. Vamos a ver en primer lugar el concepto de menores inmigrantes no acompañados y su acrónimo MINA. También podrán verse en otros manuales o en otros estudios, en lugar de hablarse de los menores inmigrantes, hablan de menores extranjeros no acompañados o también de menores extranjeros indocumentados no acompañados. Entonces aparecerían las siglas MINA, MENA o MEINA. Nosotros utilizaremos, por tanto, menores inmigrantes y su acrónimo MINA. Como vemos en pantalla, lo principal y destacable es que se trata de menores. Por tanto, hablamos de niños y adolescentes menores de 18 años y que están fuera de su país y son localizados en territorio español. Y, por supuesto, el no acompañado se hace referencia a que están separados de sus padres o de en que en su caso los tenga a su cargo. Por tanto, se encuentran en una situación de desprotección social al ser menores y no estar acompañados, como vemos, de sus padres o de quien los tenga a su cargo. Estos menores extranjeros o inmigrantes tienen una doble condición. Lógicamente, por una parte, hemos visto que son menores, por tanto, hablamos de niños, adolescentes, que no alcanzan los 18 años de edad, y por otra, estamos haciendo referencia a que son extranjeros. En este sentido, extranjeros irregulares, es decir, en una situación administrativa irregular, o también denominado, aunque no me gusta la expresión, ilegales. ¿Qué normativas son aplicables? Por una parte, hemos de tener en cuenta primero la normativa de extranjería, por esa condición de extranjeros que tienen, y también, por supuesto, la normativa, tanto internacional como nacional, relativa a la infancia. En cuanto a la normativa de extranjería, pues como vemos, les es aplicable la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, se abrevia LEX, que significa Ley de Extranjería, que ha sufrido diversas modificaciones, pero la más interesante es la última, la que tuvo lugar en el 2009, Ley Orgánica 2/2009, porque establece y ya regula de una forma más pormenorizada la situación de estos menores. Y el reglamento de ejecución que ha sido desarrollado en el Real Decreto 557/2011. También su abreviatura REX. En cuanto a la normativa de protección a la infancia, por supuesto, en primer lugar tenemos que hablar de la Convención de Derechos del Niño de 1989, también de la Carta Europea de Derechos del Niño de 92 y a nivel interno ya la Ley Orgánica 1/96, que es la Ley de Protección Jurídica del Menor, y a nivel específico de la Comunidad Valenciana, en la que nos encontramos, destaca la Ley 12/2008 de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad Valenciana. Por tanto, esta sería la normativa aplicable a estos menores extranjeros. Veamos qué derechos les corresponden a estos menores extranjeros. Y hemos de tener en cuenta que prima siempre la condición de su minoría de edad frente a la condición de extranjero. Por tanto, más allá que sean extranjeros regulares o en este caso irregulares, lo que se tiene que tener en cuenta a efectos de su protección es siempre esa minoría de edad y por tanto les corresponden los derechos como a cualquier menor, sea español o no. ¿Qué derechos? Pues en la Ley Orgánica que decíamos 1/96, de protección jurídica del menor, hace referencia al derecho a la no intimidad de la propia imagen, a la información, libertad religiosa, participación, bueno, el derecho a ser oído, y específicamente con relación a los menores extranjeros, esta ley dice que tiene el derecho a la educación, a la asistencia sanitaria y demás servicios públicos cuando se encuentren en situación de riesgo o bajo tutela y guarda de la administración pública. Luego explicaremos, pero que estos menores, cuando son localizados en territorio español, y efectivamente se trata de menores, que no están acompañados, se hacen cargo las distintas administraciones de protección de menores de las distintas comunidades autónomas. Se les declaran desamparo y asumen su tutela ex lege estas administraciones. No se trata de una lista cerrada de derechos y libertades a la que hemos hecho referencia. Y por tanto, ya les comentaba que hay que tener en cuenta siempre esa Carta de Derechos del Niño, todos los derechos que recoge, y por supuesto nuestra propia Constitución, que también les son aplicados los derechos que en ella se hace referencia. En la Ley Valenciana, que al que también hacíamos alusión, la Ley Valenciana 12/2008, dedica específicamente una Carta de Derechos del Menor de la Comunidad Valenciana, de los artículos 7 al 82, pero me interesa que veamos el 63,
Porque ese artículo 63 dice que tienen derecho a los recursos públicos que faciliten su integración social, lingüística y cultural, como antes veíamos también al derecho a la educación y el derecho a la asistencia sanitaria, y por último el derecho a la protección e inserción social. El derecho a la educación y el derecho a la asistencia sanitaria son derechos muy sensibles para estos menores y lógicamente se hace referencia en todas las leyes a estos derechos. Ahora voy a comentarles, en cuanto a la ley de extranjería, que decíamos que se aprobó en la ley orgánica 4 del 2000, aunque ha sufrido diversas modificaciones, pero lo interesante es ver que restringía el derecho a la educación y por eso fue en su día declarada inconstitucional un inciso por parte del Tribunal Constitucional. Si vemos que decía esa ley orgánica, en concreto la reforma, la ley orgánica 8-2000, que venía a modificar la ley orgánica 4-2000, decía que los extranjeros residentes tendrán derecho a la educación de naturaleza no obligatoria en las mismas condiciones que los españoles. Estamos hablando, por tanto, que la educación de los 16 a los 18 correspondería únicamente como derecho a los extranjeros residentes. Por tanto, ya no a los que no se encuentran en una situación irregular. Ese inciso, residentes, fue declarado inconstitucional en la sentencia 236/2007 y será objeto de la práctica que propondremos al finalizar este objeto de aprendizaje. Pero veamos las fases del proceso migratorio de un menor extranjero o inmigrante, es decir, desde que es localizado en territorio español hasta que se adopta una decisión final respecto al mismo, que puede ser, veremos, la repatriación o, en su caso, efectivamente, que se quede en territorio español y, por tanto, sea objeto de protección y se tramite su permiso de residencia, en su caso de trabajo, y de integración social y educativa, como corresponde a un menor que debe ser garantizada sus derechos. Por tanto, ¿cuándo comienza el proceso migratorio? Como vemos en pantalla, comienza en el momento en que dicho menor es detectado en territorio español. ¿Y cuándo concluiría? Pues cuando se adopta esa decisión administrativa final, quedarse en España o bien ser devuelto, como explicaremos. La primera, por tanto, es la fase de intervención, que es cuando un menor es detectado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o también puede ser localizado por ONGs, por particulares, o los propios menores extranjeros son los que acuden a los servicios de protección de un ayuntamiento o de una comunidad autónoma. Esa es la primera fase, la fase de intervención. En este caso, el problema que surge es el de la determinación de la edad. Hablamos de menores que en muchos casos están próximos a los 18 años, que vienen indocumentados y, por tanto, se les da a llevar a cabo pruebas radiológicas, pruebas osométricas, para determinar qué edad tienen. Efectivamente, si son menores de 18 años, serán, por tanto, objeto de protección, como después veremos. Si fueran mayores de 18 años, es un extranjero irregular y puede ser objeto de expulsión en cualquier momento, ¿verdad? Por tanto, importante en esa fase de intervención, determinación de la edad, porque muchas veces o bien indocumentados o bien los pasaportes tienen posibles falsedades o contienen posibles falsedades en cuanto a la edad. La segunda fase es la de investigación, es decir, cuando efectivamente se ha determinado que estamos en presencia de un menor de 18 años, lo que se procede a continuación es la fase de investigación, es decir, averiguar su identidad y su situación personal y familiar. Para ello se encargan las subdelegaciones del gobierno, a través de la Comisaría de Extranjería, lo que hacen es pedir a las representaciones diplomáticas pues, que colaboren efectivamente en estas labores de averiguación. En otros casos son los mismos servicios de protección de menores de las comunidades autónomas los que consiguen esta información con entrevistas del menor o, en su caso, incluso con llamadas a su país de origen. Es una fase importante, por tanto, la de investigación, porque respecto a esta fase se adoptará una decisión final, que sería quedarse en España o no, que es en concreto la fase de decisión. Si se decide efectivamente que no se ha de quedar en España, es porque o bien es devuelto a sus padres en su país de origen o aquel en que se encuentren, o también, y entonces ya no hablaríamos de reagrupación familiar, pero también lo contempla la ley, que se ha devuelto a su país de origen para ser llevado a los servicios de protección correspondientes de dicho país. Y la ejecución es, efectivamente, llevar a cabo esa repatriación del menor o, efectivamente, quedarse en España, en este caso,
pasa a los servicios de protección de menores de las diversas comunidades autónomas, se declara en desamparo de hecho menor, se asume su tutela ex lege y se tramita, como hemos dicho, por la correspondiente autorización de residencia y, por supuesto, se tiene que llevar a cabo un proceso de integración educativo y social de estos menores en estos centros de acogida. La práctica, y con ello concluiríamos, como veíamos, la Ley Orgánica 8/2000, que modificó la Ley Orgánica, la Ley de Extranjería, la Ley Orgánica 4/2000, restringía en cierta medida, ¿verdad?, lo que era el derecho a la educación no obligatoria, es decir, la que va de los 16 a los 18 años y solamente decía que tenían derecho los menores residentes. Por tanto, la práctica propuesta es que se vea esa sentencia, la 236/2007, por la que fue declarada inconstitucional el inciso que hacemos referencia, residentes, del artículo 9 de la LEX. Y además, es importante que se averigüe cómo ha quedado regulado el derecho a la educación tras la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería, ¿verdad?, operada por la Ley Orgánica 2/2009. Ahí lo que se ha hecho es adecuar ese precepto que no era constitucional, ¿verdad?, a esa sentencia. Entonces, también que se averigüe cómo ha quedado la ley. Muchas gracias.